Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Ha llegado el domingo, por fin. Ha llegado una edición más del programa número uno de La Farándula y el Espectáculo con ustedes. Una edición más que presentamos de esta manera de Farándula Show. Le damos la bienvenida, por supuesto, para compartir, como digo, siempre está media hora recargada de muchísima información. Todo eso que vos querés saber del ámbito de la farándula acá en este programa. Nos metemos en los eventos más importantes como siempre y hoy tenemos testimonios geniales para compartir con ustedes, como digo siempre también, en primera persona, cara a cara, con tus artistas preferidos. Estuvimos por todos lados con nuestras cámaras, así que aquí te enterás de todo, pero así, como si estuviésemos viviéndolo desde el lugar de los hechos, como si estuviésemos conversando con esos artistas, con estas personas. Ahí, cara a cara, como solo Farándula Show te lo puede brindar a vos a través de la pantalla de Canal 9 Multivisión. Dada la bienvenida, les recordamos nuestras vías de contacto. Queremos que ya se empiecen a comunicar con nosotros. Contanos desde dónde nos ves. Contanos cómo cerrás el fin de semana. ¿Qué planes tenés para arrancar la próxima semana? Estamos viviendo a pleno este mes de marzo, comenzando ya el año 2018 de la mejor manera. 3874645100. Reitero, 3874645100. Comunícate con nosotros. No te olvides que estamos en todas las redes sociales. Si en el buscador de Facebook, de Twitter o de Instagram pones Farándula Show, ya nos encontrás, también te enterás de todo. Y en la página web www.farandulashow.com tenés absolutamente toda, pero toda la información súper detallada, el minuto a minuto, de toda la información de El Espectáculo. Dicho todo esto y dada la bienvenida a una edición más de Farándula Show a todos ustedes, nos metemos de lleno en el primer material porque tenemos un programón por delante y media hora pasa volando. Cool Cats es un salón de estilo, un estilista muy pero muy famoso, particular, que atiende a las celebrities y quedó oficialmente inaugurado en el barrio porteño de Palermo, ahí en Palermo Soho, donde se encontraron todos. Y obviamente nuestras cámaras estuvieron allí. Hablamos en primer lugar con Steffi Cipolitakis, que está trabajando a pleno, así que nos contó absolutamente todo. Además, dio opiniones al respecto de diversos temas polémicos de estos últimos tiempos. Hablamos con ella, hablamos con otras estrellas que también se acercaron a esta inauguración. La vivimos con vos desde adentro, con los principales protagonistas. Mira. Bueno, estamos en los primeros lanzamientos acá en Palermo. Bueno, y llegamos con Steffi, nos encontramos con Steffi Cipolitakis, que viene a disfrutar este gran lanzamiento. Y bien vestida, muy bien vestida. Empecemos por tu look. Muchas gracias. Estamos acá en Palermo Soho, el lanzamiento de Cool Cats, oficial lanzamiento, porque hizo uno que pues, en vacaciones de verano, así como más íntimo. Yo vine, me encantó, porque lo adoro, el barito. Sí. Pero quién mejor que mis pelos en sus manos. El pelo de la mujer es el marco de la cara, es la personalidad también. Te da como, no sé, cuando lo tenés chamuscado, no querés salir a ningún lado. Entonces, Alvarito, la verdad que hace magia conmigo. Y mis pelos rubios, porque los rubios son complicados. Pero Alvarito me los deja divinos. Bueno, se nos va el verano. ¿Qué más hacemos este verano? ¿Cómo te ha ido? ¿Paseaste? Ay, ¿trabajaste? Espectacular. La verdad que soy feliz porque estuvimos. Bueno, empecé desde Nueva York haciendo el videoclip. Me fui a José Ignacio, a Uruguay, a terminarlo. Y lo terminé acá en Argentina, en un campo donde yo tengo una casa en Mar del Sur. Bueno, las afueras, bien afuera de Mar del Plata. Lo grabé en tres ocasiones que para mí son muy importantes y muy especiales en mi vida. Y bueno, es este videoclip que se llama Sueña. A la par de eso hicimos, bueno, shows por distintos puntos del país y hay uno que fue muy emotivo para mí, que fue el de José Clarín, el cierre de la temporada de Infantos.
para terminar, ¿cómo pasaste el Día de la Mujer? ¿Qué significa para vos ese día tan especial de la marcha de las mujeres? ¿Cómo lo viviste vos? Para mí es hermoso que haya igualdad en los corazones de todos. Igualdad, paz y amor. Entonces vos ya cuando tenés amor, yo tengo el amor de mi familia, el amor de veo el amor que tiene mi papá hacia mi mamá hacia nosotras, hacia el prójimo también, hacia los vecinos, los amigos, los tíos, los primos. Yo creo que el amor es la clave de todo, el respeto, la igualdad, la responsabilidad. Entonces creo que sí, esas palabras las tenemos dando vuelta en el aire, ya no hay más nada que pedir, porque es eso lo que necesitamos, amor, respeto, cariño. Es plenitud saber que podés hablar a la par del otro y que el otro no falte el respeto. Entonces la verdad que es muy emocionante poder luchar también por una fuerza femenina, que está buenísimo que tenga derechos igualitarios a los hombres, así que muy feliz con todo lo que está pasando. Todo el éxito y saluda a Multivisión Salta. ¡Ay, besos gigantes! ¡Chao! Y muchísimas gracias por estar siempre. Con Maguiete para Multivisión Salta. Bueno, Maguiete, estamos en un lanzamiento en Palermo. Bueno, ¿cómo lo está pasando? Muy bien, muy contenta de estar acá. Sí. Hoy de poder saludar a Álvaro, que me invitó a conocer la nueva, esta inauguración increíble. Hay un montón de gente, estoy re sorprendida. Estoy saludando a gente, acabo de llegar. Bueno, ¿cómo te ha ido estas vacaciones, este verano? Bien, muy contenta, trabajando un montón. Y bueno, estuve de viaje a fin de año, estuve por Tailandia, en Dubái, en Maldivas. Fuiste a pasear. ¿Cómo? Fuiste a muchos lugares. Sí, que tenía muchas ganas de conocer hace mucho tiempo, que veía fotos de Tailandia y tenía muchas ganas de ir. Así que se me dio la posibilidad, tuve tiempo y me fui para allá. Y nada, estoy contenta de haber podido estar. Me encanta ese look. ¿Qué elegiste? Elegí un pantalón negro. Ahí tengo algo metalizado que se viene mucho para el invierno. Se viene mucho plateado, metalizado. Un clutch chiquito con algún detalle para que... Y accesorios negros que también se usan un montón. Bueno, la semana pasada fue un día muy importante, fue el Día de la Mujer. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo si fuiste a la marcha? ¿Qué te pareció? No pude ir a la marcha, pero me pareció increíble que todas las mujeres nos podamos unir en una causa para mejorar nuestras vidas, para estar mejores. Y apoyo mucho el movimiento. Me sentí súper feliz cuando vi la repercusión y vi la cantidad de gente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que participó del 8M. Me emocionó. Bueno, muchas gracias. Saludo a Multivisión Salta. Un beso grande. A Multivisión Salta. Bueno, Álvaro, vinimos a visitarte con este nuevo lanzamiento. Felicitarte por la cantidad de celebrities que hay. Sí. Bueno, me imagino cómo debe estar vos con la organización, con todo esto. Mira, estoy contento de que es nuestra casa, invitando amigos, invitar a la gente que nos acompaña. Hay muchos celebrities que nosotros les cuidamos la imagen, no solamente yo, sino todo mi equipo. Abrimos acá en Culcas, en el Soho. Y la verdad que queríamos darle difusión a través de ustedes, que se conozcan, que sepan que estamos. Y bueno, nada, y recibir a gente que trabajamos habitualmente y que amamos, ¿no? O la gente que viene acá, ¿qué se va a encontrar? Bueno, se encuentra con un equipo, con todos los servicios. Es un local de 200 metros cuadrados en el corazón del Soho. Sí. Tenemos todos los servicios, trabajamos con la moda y la verdad que bueno, bien. Es como algo, es como más integral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, con la mujer que se quiere cuidar. En general es un asesoramiento integral. Bueno, la gente quiere saber sobre esta página, ¿tenés una página, algo para que se pueda contactar la gente? Sí, la página de Culcas Oficial. Y bueno, nada, nos pueden visitar en Palermo, en el Soho, que ahora bajamos y a las órdenes para todos. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a ustedes. Gracias. Otra belleza, este Muriel que vino a visitarnos en una gran inauguración, una de las primeras en Palermo. Bueno, ¿cómo la está pasando? Bueno, acá, recién llegadita de Carlos Paz. Sí. Así que nada, como que bajé del auto, así se me caen las valijas en la cabeza y yo acá en el evento. ¿Te contaste con un famoso amigo, colega, porque te gusta hablar con alguno? Estamos acá con Jorgito Moliniers, que a veces hemos hecho temporada juntos también, compartimos un bailando. Muchísimos colegas acá, Virchu Gallardo, creo que la vi también por ahí. No sé quiénes estaban, pero están todos, Wally, de Crónica. Bueno, este verano, ¿cómo la pasaste? Que estuvo muy bueno. ¿Trabajo o vacaciones? No, obviamente de trabajo. Trabajo en principio y después obviamente disfrutando también de mis amigas, de mi familia, de la gente que quiso compartir momentos conmigo. Bueno, vamos a ver un poco el look que elegiste para venir acá. Vale, a ver, obvio. Por acá. Ahí está.
La semana pasada fue el Día de la Mujer. Sí. ¿Qué significó para vos ese día, la marcha? ¿Qué significó para vos? Y la verdad que fue fuerte, porque esto fue la marcha y todo lo que estamos viviendo hoy en día los argentinos, que la verdad que es un tema bastante complicado, pero está bueno porque se está empezando como a concientizar cada vez más. Entonces me pareció que fue algo copado y fue una fecha como justa, ¿no? Como para poder hacer esta marcha y sirvió. Yo creo que está sirviendo todo. Justo hoy la vi a Calu también en el programa de Real. Y nada, me quedaba como así como pensando a ver qué haría yo también en el momento que si me pasaría eso, ¿no? Sí. Y uno se empieza a replantear cosas que capaz que en otro momento no se las replantea. Y bueno, está bueno, me parece que es positivo. ¿Pensás que la mujer ahora está cambiando, la mujer argentina, de lo que era antes? Sí, obvio que estamos cambiando, estamos teniendo más fuerza, más poder de decisión. Me parece como que la unión hace la fuerza en muchos casos y este es uno de ellos. Y bueno, nada, también me parece que no hay que irse al otro extremo en algunas cosas capaz puntuales, hay que prestar atención a lo importante hoy en día, que es esto, ¿no? Pero bueno, sí, también veo a veces como que se desvirtúa un poco el tema y se va por otras ramas que no tienen sentido. Eso es lo que pienso. Celeste, muchos éxitos, saludo a Multivisión Salta. Bueno, un besito grande a Salta, me manda Celeste Muriega, chau. Multivisión Salta, otro invitado, Facundo Arana, a este gran lanzamiento. Bueno, Facundo, ¿cómo lo estás pasando con tantos colegas? Espectacular, amigos. Bueno, como ves, un gran lanzamiento este año, acá Cool Cats en Palermo. Es exactamente lo que pensé que iba a ser, un lugar de mucho estilo, con gente que quiero muchísimo. Y bueno, llegó el día del lanzamiento, increíble. ¿Cómo viene este año 2018? ¿Más música o actuación? Más música, mucha actuación. Voy a estar con los Puentes de Madison, junto con Lara, haciendo teatro, así que la verdad que muy contento. ¿Quieres saber cómo lo viviste vos el Día de la Mujer? ¿Qué día? ¿Cómo lo ves vos en la marcha de las mujeres que hubo la semana pasada con las polémicas que hubo? ¿Cómo lo ves vos desde tu postura? Me parece que tenemos que dejar de lado ya las polémicas y centrarnos en las cuestiones que son importantes y que dejen de ser polémicas para que sean cosas, realidades que nos acompañan todos los días. Dime que me gustó. Viniendo, bueno, a esta gran inauguración en Palermo con muchos famosos. Bueno, ¿cómo Álvaro, te sentís? Sí. Que me prometió que me hasta Bochini ahí, no puedo creer. Mi está, amor. Está, ¿sos fanática de Bochini también? Sí, claro. Son de chiquito nomás. Bueno, escúchame. Me va a hacer el color de Araceli González. ¿Me ves platinada? Me encanta tu look, cómo te estás vestida, todo, mira, una vueltita para Tauro, que está una diosa. No sabía qué poner. Sí. Bueno, Tauro. Mira, la próxima con. Mirá. Vení vestida así, ¿o no? Sí, claro, voy a hacer. Bueno, este 2018, ¿cómo pasaste las vacaciones? Mucho trabajo, un poco sí, de vacaciones. Gracias a Dios, poco de vacaciones, pero está bien, estoy acostumbrada. Bueno, ¿cómo se viene este año de proyecto? ¿Seguimos con Real o sacamos un libro nuevo? No, libro no saco más. ¿Libro no querés sacar más? Porque él me va a hacer el color de la Araceli González. Ella me va a llevar a. Ella tiene una empresa de cuentos de viñeras y demás. Sí, sí. Dulce compañía. Yo voy a hacer vedette. Sí. No quiero hacer teatro. ¿Me podés ayudar? ¿Querés hacer vedette? Tauro da para vedette. Yo quiero hacer teatro. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué hago? ¿Vedette? No, teatro. Tengo que hacer una campaña para que Tauro sea vedette. No, vedette no. Te dije que quiero hacer teatro. Vedette ya. Me quiebro la cadera, caí, querido. Bueno, pero podés. ¿Cómo te ves? No es. Mirá, diciendo que quiero hacer teatro. Es lo que Tauro quiere hacer teatro, dijo. ¿Cómo la ves? Obvio, la reveo de vedette. Sí. Me quiebro la cadera, ¿qué hago? Vete más Lola, lo único. Un poquito más. ¿Cómo la ven? No. Ella canta autora, canta actriz, Belén Franchese, Venda, y va a cantar también. Pedro Cara, Angela, está totalmente anclada. Number 9.
En esta época del año nos subimos todos a las mismas ganas de aprender. Y como siempre, arrancamos para no parar. Porque en ese camino, además de ayudarnos, apoyarnos y perfeccionarnos, vamos creciendo, vamos mejorando, vamos construyendo un nuevo futuro para nuestros chicos, para nuestros maestros y para cada salteño. Llegan las clases y con el esfuerzo de todos, llegan a tiempo. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Ahí está, tremenda inauguración, ¿eh? Desde Palermo, Cool Cats, allí con todas las celebridades participando y nosotros, por supuesto, hablando cara a cara con cada uno de ellos, recopilando los mejores testimonios en primera persona. Y hablando de eso, vamos a cambiar de tema porque este último tiempo tuvo mucha repercusión una de las canciones compuestas por el gran Dante Spinetta. Resulta que la gente rumorea que Dante Spinetta parece que en la composición de su canción, hecha ya en el 2010, ya sabía cómo era la historia de Gisela Berger y Scioli, que están recientemente separados. Una letra muy particular que habla de ella, de Gisela, justamente así se llama la canción, de un gobernador, pasan ciertas cosas que él cuenta y parece que habría sabido de antemano cómo iba a terminar esa relación. Es lo que habla la gente. Esto le llegó a Dante Spinetta y obviamente salió a desmentir la situación porque también se la vinculaba con él, justamente. ¿Qué fue lo que dijo? Es pura casualidad, yo a Gisela no la conozco. El testimonio en exclusiva para Farándula Show de Dante Spinetta. Las explicaciones y uno que otro enojo. Mirá. Con Dante Spinetta, bueno, Dante, estamos en el Faena, unos primeros lanzamientos que se viene con todo. Bueno, ¿cómo está pasando? Muy bien, acabo de llegar, pero viene acá apoyando a mi amigo Oscar Rojo, que siempre está haciendo movidas hiper creativas, sea en la peluquería, dirigiendo videos, armando styling, lo que sea. Así que muy zarpado él, es una persona muy artística y estamos acá apoyándolo. ¿Cómo se viste el 2018 profesional? Bueno, el 2018 recién está empezando y viene muy bien. Arranco esta semana la gira ahí en el Lollapalooza, después Rosario, Córdoba, se suma Mendoza, de nuevo Buenos Aires, después México, Uruguay, así que con esto. Yo preguntaste, cambiando un poquito el tema, con mucho respeto, no quiero que te enojes nada, pero hay una versión que decía que vos fuiste pareja de Gisela Berger, ¿es verdad eso? ¿De quién? De Gisela Berger. No sé ni quién es. Porque ahí, a mí me pasaba mirando, ¿sí en esto? Es una letra que vos escribiste. Basado en esto, y hablaba de un gobernador, que es una canción tuya, y muchos decían que se la ve con Scioli, ¿cómo lo ven vos? No, boludece no, eso lo escribí en el 2010, imagínate. A dejar ir sin que nos brinde su testimonio, entrevista exclusiva allí cara a cara con el gran artista
Dante Spinetta, hablando en referencia a este tema que justamente dio mucho que hablar en este último tiempo. Aclarado por parte de él, es lo que él dice, veremos qué es lo que pasa. Rapidísimo volvemos a cambiar de tema, seguimos metiéndonos en lo más picante de la farándula. Está confirmado, Fedeval y Laurita Fernández finalmente se separaron, parece que esta vez es definitivo, es lo que manifestó Laurita por un lado, Fede por el otro. Laurita muy ocupada, con mucha exigencia laboral, Fede diciendo que respete esta situación. Parece que Fede también tuvo una fiestita en un barco que a Laurita mucho no le gustó. Lo cierto es que están separados, cada uno con lo suyo, y aparentemente esta sería la última separación, no hay vuelta atrás. Todo el mundo habla de esta pareja y su ruptura. Gabu Sandivaras es un bailarín que ha compartido muchísimo con ellos dos. Ha compartido mucho y, por supuesto, salió a hablar en exclusiva para Farándula Show en referencia a Fedeval y a Laurita Fernández. ¿Querés saber qué es lo que opinó? ¿Querés saber qué es lo que nos contó cara a cara? Vemos la entrevista. Con Gabo acá para Salta. Bueno, Gabo, una nueva inauguración, apertura del liceo. Bueno, ¿cómo te venís con todo este año? Este año sí, preparando proyectos y preparando, sobre todo con un deseo enorme de ver mucho arte en todas sus expresiones, desde lo que es la comedia, desde lo que es la danza, desde lo que es el under, así que nutriéndome mucho del teatro. ¿Qué tipo de teatro te gusta a vos? ¿Sos muy exigente con el teatro? ¿Cuál es tu...? Soy exigente con la propuesta, más allá de lo que se pueda llegar a lograr como calidad por presupuesto, me importa que se respete lo que es el arte desde lo que hace, de lo que hace el previo a lo que se sube al escenario. Eso me gusta analizar mucho. ¿Este año tenés ganas de volver a Showmatch? Showmatch siempre es una plataforma que está buenísima estar y lo disfruto muchísimo por una cuestión que me abre las puertas a todo este país y a Latinoamérica, pero también al mismo tiempo creo que ya me saqué las ganas de estar por estar. Entonces estoy con el interés de que lo que me proponga esta producción, que adoro muchísimo y que tengo unos amigos enormes ahí adentro, me sirva principalmente a mí. Esa es como la prioridad. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo es el tema de Laurita Fernández que está por empezar a ser la Siciliana en Yuga? Me parece buenísimo para la carrera de Laura y para nuestra generación que ingrese gente joven, gente de otros ámbitos, pero y creo que Laura tiene la capacidad de rellenar el lugar de una manera extraordinaria y se lo celebro desde ese lugar. Pero también al mismo tiempo debo ser honesto con lo que pienso con respecto a que hay mucha gente preparada específicamente para el teatro de comedia, ¿no? Entonces, y tengo mucha gente amiga al respecto, entonces como que tengo también como esa separación. Me encanta que gente de una plataforma como lo que es Showmatch pueda llegar al teatro desde ese lugar, pero también me parece que está buenísimo lo que es la gente del teatro musical, que no se contamine, o sea, que se respeten, digamos, los roles de cada artista. ¿Has visto vos a Gisela Siciliana en Yuga? ¿Pudiste ver la obra? Todavía no he ido, la verdad. Desde tu conocimiento, sabiendo cómo es Yuga la obra, sí. Si no hubiera sido Laurita Fernández, ¿quiénes serían para vos los candidatos? Pasa que son artistas de la afuera, o sea, capaz que Doña Rosa ya en su casa no los conozca, ¿no? Pero hay un montón de artistas que han protagonizado otras comedias musicales que pueden llevarlo adelante muy bien. Hablando de las figuras conocidas, yo digo las figuras famosas. ¿Ves algún candidato más fuerte que Laurita Fernández? Mira, para mí Laurita Fernández lo que es genial es todo lo que ha logrado con su mediatez, la llegada a un público muy seguro. Entonces, como productor, yo también lo celebro a Yankelevich por ponerla a Laura, porque sabe que le va a llevar otro público. ¿Entendés? Entonces, se celebra eso. ¿Cómo es la relación Laurita-Fede? Vos que los conociste. No es una relación que pueda poner las manos al fuego por ellos. O sea, sí respeto el cariño que se han tenido y demás, pero a ojo crítico de la costumbre de las parejas mediáticas, siempre hay como un provecho de uno y de otro. Entonces, como que eso no se sabe. Me parece como que Laura hoy en día tiene mucho por delante con su carrera. ¿Y Fedeval como actor de teatro, cómo lo ves vos? Yo a Fede lo veo, o sea, para un sector, como tiene ciertos límites, Fede, en lo que hace lo hace bien y tiene buena aceptación de su público, pero no es como Laura que te puede sorprender con protagonizando un Sugar, por ejemplo. Laura
ahora puede hacer lo que quiera. Estamos ya, falta que venga Polino todo y te pongan puntaje ya, ¿o no? Mirá, ¿querés ya empezar con un 10 o no? Ya. Sí. Así que, ¿es familia o no? ¿Te anima a volver a bailando todo esto o no? Por supuesto, por supuesto. Nada, a ver, el bailando para mí claramente que es una plataforma que siempre he disfrutado y que voy a seguir disfrutando forever. Pero necesito que sea más redituable para mí. Por último, ¿una compañera que quieras elegir para bailando? No sé quién está, no sé quién está. Sigo apostando a querer estar yo, de poder mostrarme yo libre, independiente de estar sosteniendo a alguien. Así que me sigo poniendo en esa postura, por más que sé que voy a terminar acompañando a alguien. Gabo, todo el éxito, saludo a Multivisión Salta. Un saludo enorme a todos Salta, Multivisión, cariño gigante. Bueno, ahí está, testimonio exclusivo de este gran bailarín Gabu Sandivaras, que por supuesto ha dado que hablar. ¿Será definitivo? Veremos, me parece a mí que sí. Ya no da para más tantas idas y vueltas. Federico Val, Laurita Fernández, una Laurita ya agotada de todas las situaciones, queriendo abocarse de lleno a estas grandes oportunidades en lo laboral. Sin ir más lejos, es protagonista de Sugar, hoy, ahora, más todo lo que viene haciendo realmente es un personaje de primer nivel el que estamos, del que estamos hablando, ¿no? La rubia la está pasando muy bien en lo laboral y prefiere alejarse de su ex Federico Val. Cambiemos totalmente de tema, hoy tenemos mucho material para compartir, como lo decíamos, no queríamos cerrar este programa sin hacer mención a lo más destacado en el ámbito del espectáculo que ha sido esta semana, sin dudas tiene que ver con la muerte de Emilio Dizzi. No podíamos dejar de lado ese tema, si bien no es un final feliz, pero tenía que entrar dentro de este programa. Hace muy poquito falleció, 75 años. Venía luchando ya hace tiempo contra un cáncer de pulmón que, bueno, terminó finalmente acabando con su vida. Hay mucho dolor en el ámbito del espectáculo y los artistas salieron a darle el último adiós. Compartimos algunos testimonios de algunos famosos, algunas personas que han trabajado a la par de Emilio Dizzi y esto es lo que decían con profundo dolor. Mira. ¿Acá? Sí. Estoy, bueno, acá para hablar yo, bueno, como en este momento acompañando a un gran amigo, bueno, parte de tu vida, bueno, ¿qué recordás de él? Los mejores momentos. Mejores momentos, he hecho teatro, he estado en Carlos Paz, gira con Emilio, una persona siempre súper divertida, siempre alegre. Nos ha enseñado mucho, creo, en la camada de cómicos que seguíamos. En mi caso particular nos ha enseñado un montón. Así que le debo más que esta despedida. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hicimos una cena hace muy poco, antes de que él empeorara, hicimos una cena para estar todos juntos y nos divertimos, la pasamos bien. Fue la última vez que lo pude ver. Ya estas últimas veces me contaron los chicos cómo estaba en el sanatorio y no tenía el valor para acercarme. ¿Por último que charlaron? ¿Algo divertido por ahí? Charlamos siempre divertido, con anécdotas de él, que tiene infinidad de anécdotas. Pero bueno, prefiero decirte que todos los trabajos que vengan ahora, que tengan que hacer, como el de esta noche mismo, obviamente se lo voy a dedicar, que es lo mejor que pueda hacer. Toti, muchísimas gracias, saludos a Multivisión. No, gracias, chao. Un gran amigo. Y alguien que la gente apreció desde hace muchos años. Un muchacho generoso, nos conocíamos desde hace muchos años. Nos conocimos en el año 60, un largo camino con esta profesión. Él la honró la profesión con empeño, con iniciativa, con inteligencia. Nos hemos enterado, Luis, que estuvo leyendo con él una obra de teatro, que él quería recuperarse y hacer una obra con usted. Sí, sí, por supuesto. Él peleó mucho contra la enfermedad y estaba convencido de que le iba a ganar. Y todos queríamos lo mismo. Sí, estuvimos leyendo una obra para
que proyectamos hacer cuando él se pusiera bien, pero bueno, no pudo ser, la Parca se interpuso. Nunca perdió su humor, ¿no? No, ni su confianza en poder pensar. Luis, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Ayer a las 6 de la tarde. Luis, ¿cómo definirlo como artista y cómo definirlo como amigo, compañero? En condiciones de hacer un papel que en algunos casos lo hizo, incluso en cine, le eligió esa puerta, esa nos manejaba con maestría, y fue un buen amigo de todos nosotros, un gran maestro de la sobremesa, cuando hacíamos sobremesas largas y de la siempre temprano. Emilio fue un gran animador. ¿Qué se dijeron en la última charla que tuvieron ayer? Después hablábamos de algo, de lo único que le podíamos hablar era que se nos iría bien, que tuviera confianza, era lo que se podía. Luis, perdón, habéis trascendido también que en el último tiempo usted todos los días iba a leer. No fui a leerle una obra en particular, que era la idea que teníamos, que si se reponía la podíamos poner en escena, que era el acompañamiento de Carlos Correntizo. Pero nos quedamos con la gana. Gracias, Luis. Gracias. Estás fuera de cámara. Fuera de cámara, una persona que gustaba divertirse, reírse, jugar, bromear, muy laburante. La verdad, buen tipo. Y yo que tuve el ser de trabajar muchísimo con él, sí, en televisión, en teatro, la verdad que tengo un recuerdo de todos. ¿Alguna anécdota recordás? Miles de anécdotas. Siempre cuento una, que estábamos en Puerto Madryn haciendo teatro y estaba en la época de las ballenas que asomaban ahí a 500 metros de la costa y estaban las chicas con unas cámaras, con unos teléfonos tratando de sacar las ballenas, y las ballenas entraban y salían y con el delay que tiene la camarita no lográbamos sacarle las fotos. Y me miró y me dijo, vamos, cruzamos a un kiosco, compramos una postal. Y la ballena estaba, la postal se veía todo, el cuerpo entero. Y le sacó foto a la postal y volvió y decía que le sacaba la ballena de un solo tiro. Todas las chicas decían, ¿cómo hiciste? Ganas de jugar, de divertirse. Un tipo más extraño, entrañable. Muchas gracias. Final para arriba. Que descanse en paz este gran actor que sin duda generaciones y generaciones han podido seguir su trabajo de lleno. Un cómico de primer nivel, un gran actor y sobre todo, según lo que manifiesta muchísima gente que ha compartido con él, una gran persona. Que en paz descanse. Así cerramos nuestro programa. Hemos compartido hoy muchísimo material. Estuvimos en la inauguración de Cool Cats, ahí con todos los famosos también. Estuvimos con el testimonio en exclusiva de Dante Spinetta con el tema del momento. Estuvimos también con Gabu Sandivaras hablando de la pareja del momento, que ya no sería pareja. Y obviamente estuvimos con el adiós a Emilio Dizzi. Todo esto en la media hora que promete domingo a domingo llegar a tu hogar a través de la pantalla de Canal 9 Multivisión. Como digo siempre, la mala noticia es que llegamos al final, se terminó por hoy, pero la buena es que comienza automáticamente la cuenta regresiva para volver a encontrarnos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Será hasta la próxima semana. Que arranquen de la mejor manera. Chau.